Tenemos una noticia muy importante sobre Venezuela. El Comando Sur se dispone a apretar a Nicolás Maduro con la Operación Poseidón. La Fuerza Aérea Colombiana, como hemos dicho, confirmó que a partir del 18 de septiembre se va a dar a inicio unos ejercicios militares. Estos ejercicios se han denominado como la Operación Poseidón. Y, por supuesto, no se trata solamente de el Comando Sur y Colombia. Es muy probable que Brasil también participe. Para algo, Mike Pompeo tiene una visita que va a coincidir con esos días. Y la visita no es solamente a Brasil y Colombia, sino también a otros países que están muy cerca de Venezuela. La actividad tiene un objetivo. El objetivo es fortalecer los procedimientos y los estándares de la detección y neutralización de actividades ilícitas. Pero por supuesto, ¿quién comete ese tipo de actividades ilícitas? Por supuesto, Nicolás Maduro. No solo, las comete también junto a los militares y otros socios que están en el área. Pero Nicolás Maduro es quien dirige esa operación porque él ha dejado que el país, que Venezuela, lo utilice de una forma con una anarquía que se están aprovechando todos los malos grupos para estar allí. Ese es el simple problema que existe. Y sobre todo, es que hay muchos intereses. Pompeo visita Colombia en estos días justo cuando empieza todo esto, estos ejercicios, y no es casualidad, por supuesto que no. También quieren demostrar a Maduro que ellos siguen en el área. ¿Pero qué se está haciendo entonces para que Maduro salga? Se sabe que hay equipo más que suficiente, tanto en Colombia, Curazao y en las fronteras, para sacar a Maduro del Palacio de Miraflores. Pero al parecer estarían manejando otra opción. Se maneja la posibilidad de usar la estrategia de la chispa, o sea, una pequeña disputa sobre un conflicto, algo que ya Estados Unidos ha usado otras veces para poder respaldar una reacción, ¿verdad? Y defender a sus marines, algo que si se maneja de esa forma no afectaría la candidatura de Donald Trump. Estamos en un juego de ajedrez, pero definitivamente esto ya lo sabe la oposición también. Ahora mismo se están dando más protestas y, como digo, Juan Guaidó, para que nos ayuden, la comunidad internacional tiene que vernos en la calle, porque imagínense, está todo el mundo en su casa como si nada, aunque no haya luz, aunque no haya agua ni comida, y encima vengan estos marines o estos soldados de Colombia o de Brasil e intenten hacer algo, y entonces no, se tiene que ver desde ya, y se está viendo desde ya el descontento del pueblo. Y Donald Trump podría estar dando, incluso como promesa de campaña para su segundo periodo, una intervención de que Maduro va a salir. Pero todo eso es si no funcionan los planes que tienen ahora. Porque si Nicolás Maduro no hace nada y no acepta los buques de Irán y no acepta este enfrentamiento que puede haber y que puede provocar que Donald Trump pierda las elecciones, si eso no sucede, Maduro podría entonces aguantar octubre, noviembre. ¿Pero qué pasa después? En noviembre Donald Trump, con su candidatura, ¿verdad?, y su presidencia asegurada, su segundo periodo, muy bien puede mandar a enviar las tropas. Allí ya no importa exactamente lo que vayan a opinar todos. Él no puede ya volver a reelegirse. Aseguraría su segundo periodo y podría actuar con más calma. ¿Será que eso es lo que va a hacer Donald Trump? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.